Jason, ¿qué tal? Buenos días. Jason, ¿cómo le caen al equipo estos recesos tan continuos? Muy buenos días. Por una parte, nos puede caer muy bien para ir mejorando algunas falencias que tenemos. Y pues por otra, tenemos que tratar de buscar algunas prácticas para no perder el ritmo de competencia. Jason, buenos días. Jason, no sé si coincidís conmigo. Yo siento que a este Nacional se le dificulta más cuando antes de hacer el primer gol. Después de que sucede esto, ya el equipo entra en una tranquilidad y difícilmente le empatan o le voltean el partido. ¿Tenés ese mismo concepto? Buenas, pues yo pienso que los equipos están muy cerrados. Y nosotros, por querer buscar ese gol, estamos acelerando mucho el juego. Ya cuando lo conseguimos, estamos más tranquilos y sabemos de que el Real nos va a dar más espacios. Hola, Jason, ¿qué tal? Buenos días. Hablando precisamente de esos espacios, Jason, en esos equipos que son tan complicados y cerrados en las partes de atrás, obviamente la movilidad y la agilidad es lo que marca la diferencia, ¿no? Pero también dentro de la estrategia, el profe, ¿qué les ha planteado? Porque yo he visto que en esos trabajos, cuando los campos son tan cerrados, les piden siempre que la movilidad vaya acompañada del tercer hombre, de ese pase de más que se tiene que dar para lograr romper esas paredes. ¿Cómo van ustedes en esa evolución de ese concepto que yo veo que hasta el momento lo entienden, pero les ha costado con la mecánica de trabajo subir un poco? Sí, claro, uno tiene que trabajarlo constantemente para poder mecanizarlo bien. Por ahí siempre estamos dando hasta que ya la cojamos bien y podamos aplicarlo de la mejor manera en el partido. Hola, Jason, ¿cómo estás? Sergio Ríos de Nacional Espación. El aficionado de Nacional le gusta mucho el regate. Te gusta mucho el jugador que encara y que enfrenta. Usted tiene esas cualidades, usted tiene ese talento. Cuando lo hace, ha marcado, y cuando lo hace también ha marcado diferencia. ¿Por qué no lo hace con más frecuencia? ¿Es por disposición táctica del técnico o porque de pronto no se atreve? Gracias. Buenos días. No, pienso que hay que saber manejar cuándo regatear. Porque puedo regatear y no coloco un pase gol o pierdo el balón, entonces tengo que aprender a manejar eso. El pre siempre me da la libertad de que lo haga, pero pues por ahí me he cohibido mucho eso. Jason, aunque está lejano, Tigres es el próximo rival. ¿Qué concepto les merece? Es un gran rival, un equipo que presiona muy bien, nunca un balón por perdido. Y pues ya hay que esperar a que empiece el partido, porque uno no sabe cómo vayan a jugar. Pero Jason, lo más seguro es que ese equipo también se cierre atrás, ¿no? Lo más seguro es que se enfrenten a un Tigres que tenga una doble línea de cuatro, más cerrado en el fondo. Y sobre ese análisis, ese balance que les ha dicho el profe, ¿cuáles son las alternativas para buscar romper ese cerrojo? No, pues no nos ha dicho nada, porque no sabemos nada si van a encerrar o van a salir a jugar, porque como ellos están en lo del descenso, entonces no se sabe si salgan a buscar el partido, y como están de locales. Ah, bueno, listo.